Muy buenos días, queridos seguidores. El día de hoy es un gusto estar con el doctor Jorge Fernández Moya, médico especialista en psiquiatría. Se desempeña como profesor titular en la Universidad de la Aconcagua. En otras facultades también de la provincia, es director de la maestría en terapia sistémica, miembro de la Academia Norteamericana de Terapia Familiar, de la Asociación Americana de Psiquiatría Médica y de la Asociación Sistémica de Buenos Aires. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, el día de hoy hablaremos de uno de los temas a los que el doctor ha centrado mucho su estudio, y es el tema del duelo. Y podríamos empezar, doctor, ¿nos podría comentar qué es el duelo? Un duelo es un proceso normal que realiza cualquier persona después de una pérdida. Y por pérdida podemos entender muchas cosas, desde la muerte de un familiar hasta el duelo que una persona tiene que hacer por un proyecto que no se concreta. También las separaciones requieren o demandan duelos. Esa definición nos parece muy clara. ¿Nos podría indicar cuáles serían las características de un duelo? Las características de un duelo están muy bien descritas por diversos autores. Estas características pasan, la gente suele confundirlo con una depresión, cosa que a veces puede suceder. Pero ante la pérdida, la gente tiene un trastorno del ánimo por estar viviendo una situación no deseada. En la mayoría de los casos es así, porque aun cuando una persona, un familiar haya estado muy enfermo y sufriendo, es decir, lo que el familiar desea es que la persona deje de sufrir, no necesariamente que se muera, aunque muchas veces le pide a Dios, de acuerdo a su creencia, que impida semejante sufrimiento. Entonces se pasa por distintas etapas que han sido muy bien descritas por Worden y otros autores, que uno no debería confundir con una depresión, porque desde mi punto de vista el duelo es parte de un proceso normal que tenemos que hacer las personas. ¿Nos podría hablar acerca de las etapas? En este momento no sé si las puedo precisar tan claramente en su orden, pero a mí lo que me interesa transmitir es que en este proceso de duelo, independientemente de las etapas, es lo que hace la gente, lo que hace el propio doliente y todas aquellas personas que se acercan a él con el objeto de darle acompañarlo en ese dolor, en esa tristeza. Y en general lo que sucede es que el doliente siente que no se reconoce la validez de su tristeza, de su dolor, de los síntomas que puede manifestar a nivel cognitivo, a nivel emocional, y de cómo sus acciones se ven impedidas para funcionar como antes. Entonces la gente en general y los propios dolientes, por ejemplo una madre, trata de no afligir a sus hijos. Y cuando trata de no afligir a sus hijos, lo que está inhibiendo son todas aquellas conductas que serían una muestra fidedigna del dolor, la tristeza y hasta el enojo por el que está transitando. Si la gente que se acerca, a su vez, apoya diciéndole cosas como bueno, ya va a pasar, y el doliente percibe que esto minimiza sus emociones, sus pensamientos, la persona se siente, en mi experiencia, se siente aún peor porque no se siente comprendido.